allá tienen al Velociraptor. Pues se han encargado también de quitar esa protección que tenía. Bueno, por acá vemos un árbol de ceiba. Esta es una ceiba chiquita que ahorita está germinando y que muy posiblemente dentro de unos años se va a convertir en un gigantón como en ese bolivianario. Una flor muy llamativa, entonces se corren un poco más de para acá para dejar ver a las demás personas. Esa es la flor de la aristolochia. No sé si sienten el olor un poco como animal descompuesto. Ese olor proviene de esa flor. Y es que ella huele así porque le gusta que la polinice es una mosca. Entonces la mosca se viene atraída por ese olor, ingresa por ese hueco gigante que ven ahí, la flor siente que la mosca ya entró, coge y cierra, y la mosca queda ahí adentro viva. Pues es carnívora. Las cepas se encuentran casi en todos los pueblos de clima cálido, de pronto se han ido al Huila, ven los gigantes allá, las cepas gigantes, o si van al Tolima igualmente. En la planta ya hay uno mucho más.
importante siempre cuando grabes a alguien, pregúntale si te deja grabar. ¿Me dejas grabar? Pues sí, pero gracias. Solo es como recomendación. Entonces, gracias. Muy importante, estamos en este tercer invernadero, en la parte de bosque seco que va a ser, a diferencia de ese que va a ser mucha agua, aquí va a suceder lo contrario. Entonces aquí lo que va a suceder es que va a haber una escasez. Esa escasez va a generar que las plantas tengan ciertas adaptaciones. Entonces, si ustedes han ido al Cañón del Chico, vamos a iniciar por aquí. Vamos a ver algunas de las plantas que están en este ecosistema. Plantas también que van a tener una relación muy importante, muy interesante con animalitos. Por ejemplo, esta que vemos acá, se llama barazana. La barazana es una relación muy linda con las hormigas. Y aquí podemos ver la transición, que es una de las adaptaciones que hacen las plantas. Si ustedes ven, miren que esta está dejando caer sus ojos. Ustedes dirían, no, jardín botánico tiene esas arqueros cantigas muertas. No es que esté muerto, simplemente ya deja caer sus hojas en época de sequía, porque en época de sequía no tienen los suficientes recursos para poder dejar permanente sus hojas. Miren, después de eso, es como la etapa 1. Etapa 1 estoy dejando caer sus hojas. Etapa 2 empiezan nuevamente la época de agua. Sé que a veces me vuelvo muy repetitiva, pero es que todo es energía, todo es en términos de energía. El mundo de verdad va viviendo o se va desarrollando en términos energéticos. Entonces esta plantica, cuando deja caer todas sus hojas, toda su energía se va a enfocar en dar flores. Por eso lo vemos por carreteras, en que vamos a ver que, uy, mire ese árbol tan bonito. Donde van a aparecer los cactus y van a aparecer las carnosas o las suculentas, que son plantas que tienen una particularidad muy interesante. ¿Por qué? Los cactus están desarrollados para vivir en zonas donde el agua es muy ausente o el agua es muy escasa. ¿Por qué? Porque ellos transformaron sus hojas. ¿Dónde van a tener las hojas los cactus? Las espinas. Fueron enrollando, eso requirió millones de años, fueron enrollando su hoja hasta volver la espina para evitar perder agua tan rápidamente. Vemos también... ¿Estas también producen oxígeno? Sí, toda plantica hace, es toda planta produce oxígeno porque es el desecho de lo que es la fotosíntesis.
estamos como en tierra caliente. Bueno, aquí están las plantas, primero plantas de poder y plantas medicinales. Las plantas de poder son esas plantas que son utilizadas por las culturas en su cosmovisión. Se utiliza para todo esto. También están las plantas medicinales, que dicen que las plantas no curan solamente el cuerpo, sino también el alma. Porque también traen esas propiedades relajantes, desestresantes, tranquilizantes. A veces nos han dicho, tómese una agüita de manzanilla y se tranquiliza, ¿cierto? Entonces es por eso que las plantas tienen muchas propiedades. Está el yaje, el yopo, la coca, que son plantas de poder, ¿cierto? Y ya aquí empiezan las plantas de fibras, ahí está el estropajo, si lo vieron. Todos conocemos el estropajo, ¿cierto? Artesanal. Y si no tenemos el artesanal, tenemos el guantecito con... ¿Pero el estropajo ya sale así? ¿Ah? ¿El estropajo sí, ya el sale, estropajo así? Sale así? Sí, así. Yo pensé que era tratado.